Y nunca te de olvidar, en la arena me escribías. Radio Argentina. Argentina. AM 570. Soy Horacio de Bonich y yo también soy un cuatro de copas. Soy Oscar Blanco y yo también soy un cuatro de copas. Soy Julio Colodni y también soy un cuatro de copas. Soy Eduardo Motoneta González y yo también soy un cuatro de copas. Soy Daniel Martínez y yo también soy un cuatro de copas. Soy Sergio Paz, yo también soy un cuatro de copas. Soy Emiliano Mofredi y yo también soy un cuatro de copas. Soy Manuel Antuña y yo también soy un cuatro de copas. Soy Bruno Aliotti y yo también soy un cuatro de copas. Soy Laureano Rossi y yo también soy un cuatro de copas. Soy JR y también soy un cuatro de copas. Soy Alessandro Divino y yo también soy un cuatro de copas. Soy Lucas Arzuno y yo también soy un cuatro de copas. Y yo soy Jorge Rizzo, también un cuatro de copas. Para contarte que ahora Cuatro de Copas va en AM 570 Radio Argentina con toda la actualidad del deporte. Bienvenidos sean todos a nuestra nueva casa. AM 570 Radio Argentina. Cuatro de copas. Cuarenta y cinco, 35, 5700. Once, 40, 27, 64, 58. AM 570. Radio Argentina. Cuatro de copas. Jorge Rizzo. Final de primer tiempo en Córdoba. Estudiantes vence a River 1-0 con gol de Javier Correa a los 3 minutos. Por ahora el Pincha se queda con la Supercopa. En la previa, frío saludo entre Enzo Pérez y De Michelis. Echi Fernández renovó hasta el 2028. El mediocampista de Boca extendió su contrato con una cláusula de salida de 15 millones de dólares. Uno más en la lista, renunció Farré tras el empate 2-2 ante Central Córdoba en Santiago del Estero. El entrenador de Belgrano dio un paso al costado. El Pirata ganó 1-10 en la actual Copa de la Liga. Gaby Milito y Gaby Heinze, los candidatos principales para Luis Fartino.
Atlético Madrid a cuartos de Champions. El equipo del Cholo Simeone lo perdía 1-0 ante el Inter, lo dio vuelta 2-1 y luego lo ganó en los penales. Además, también pasó el Borussia Dortmund tras vencer 2-0 al PSV Eindhoven. ¿Cómo dice que le va? Muy buenas noches, bienvenido a Cuatro de Copas. Le digo a mis compañeros que lamento por ustedes, tengo un resfrío terrible, casi no puedo hablar, así que va a quedar en gran parte en manos de Daniel Martínez y de Laureano Rossi el programa de esta noche. Yo voy a hacer intervenciones, por supuesto, pero como pueda, no estoy para bancármela. Así que, Rossi, ¿dónde están transmitiendo el partido de River y Estudiantes? Star Plus, Jorge, únicamente por Star Plus. Pero, ¿por qué por Star Plus, Rossi? No tengo idea, no sé cuál es el motivo por el contrato de esta televisación de la Supercopa. Será aparte de lo... ¿Cómo la AFA le hace el juego a las cadenas de televisión? Es una cosa vergonzosa, ¿ves? Vos sabés que yo no tenía idea dónde estaban transmitiendo luego el partido. Entonces, lo primero que busco en TIC, porque digo, estas copas siempre, o por lo general, están vinculadas a TIC. No. Digo, ¿estará en el codificado? Tampoco. Digo, ¿dónde carajo está el partido? Realmente, yo, ya a esta altura del partido, creo que estamos cayendo en el terreno de la locura con el tema fútbol. Y me da la sensación que si seguimos así vamos a terminar matando a la gallina de los huevos de oro. ¿Cómo te va, Martínez? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo les va? Parejo acá en la zona. ¿Cómo parejo? Ayer nos cortaron la luz. Oh. Hoy la línea telefónica y ahora el cable. O sea que estás... casi en bola, porque... ¿Y cómo estás con el teléfono, Dani? No, la luz volvió, afortunadamente. La línea telefónica va y viene. Hablo de la fija, y no solo en casa, sino en toda la zona. Y afortunadamente pude cargar el teléfono. De no haber habido luz, Jorge, hoy por más que hubiera querido, no podía salir al aire. Y el partido me voy a ir enterando por ustedes. El partido está en el entretiempo, ¿no, Rossi? Exactamente, Jorge. Gana Estudiantes 1-0, gol de Javier Correa a los 3 minutos del partido. Yo, sin ver el partido y arriesgándome a hacer un cachivache, yo lo que vi de River el sábado fue muy pobre, Daniel, pero por demás pobre. Sí, tal es así que un equipo de Independiente que no es de lo mejor que uno haya visto le manejó el partido. Y le debió haber ganado, Daniel. Pero lamentablemente, ahora está lloviendo muy fuerte, muchachos. ¿Dónde se juega el partido, Rossi? ¿En La Plata? En Córdoba, en el Mario Alberto Kempes. En Córdoba. ¿Cómo estás formando River Plate, Rossi? Está la formación de Michelis, Armani, Boselli, González Pires, que está amonestado, Paulo Díaz, Milton Casco, Nacho Fernández,
el doble 5, Solari, Barco, Colidio y Miguel Borja es el número 9. ¿Y lo del pincher de Y Solari? por el lado del equipo de Eduardo Domínguez, Mancilla en el Domínguez, arco, sí, Domínguez. Mancilla en el arco. Mancilla en el arco, Mancusos, Federico Fernández, ahí Romero, Eric Mesa, Prince Sosa, que tiene amarilla, Ascacíbar, Enzo Pérez, el chileno Javier Altamirano, que también vio la cartulina amarilla en el primer tiempo, y arriba Cetré y el goleador Javier Correa. Gran centro de Cetré para Correa en el gol. Una bomba que se metió para adentro y lo dejó solo al 9, cara a cara con Armani, que la decisión de pica al suelo y no tuvo nada que hacer el arquero de la selección argentina. Es muy amplia la ventaja en la historia a favor de River Plate. Martínez, ¿nos animamos y entre los dos armamos un equipo? ¿Al arco quién le gusta más? ¿Ogando o Del Ménico? Del Ménico, yo había pensado en Del Ménico. Vamos a la punta derecha. Pablo Hervín. Pablo Hervín, claro. ¿De número dos? Tengo un par. ¿Miguel Ángel López o Roberto Trota? Y es Trota, a pesar que nosotros lo queremos más al zurdo, ¿no? Pero bueno, es Trota. Me parece que fue más destacado lo de Trota en los dos. Vamos al 6. El gringo, Héctor Ártico. Claro. Grandote Ártico, ¿eh? ¿Ártico era cordobés, Daniel, o fue a Córdoba desde Buenos Aires? Vino de Talleres de Córdoba River junto a Pablo Comelles, año 75. Desconozco, honestamente, si él es de origen cordobés. Sí, de ahí vino. ¿El número 3? Un histórico. Jugó en la década del 40, fue bicampeón con River en el 45 y 47. Apodado el zurdo, Eduardo Rodríguez. Armado medio campo. A ver, Daniel, si lo haces con 3 o con 4, no sé por eso, dale. Y a ver, es al gusto de cada uno de vamos ustedes. Vamos a poner a Carlito Ángel López, ¿no? Que a los dos nos gusta mucho. A ver, Daniel, en algún lugar. De 8, Jorge, de 8 pueden ir un histórico, Pichón Negri, que jugó en los años 40 en Estudiantes, en Boca y en River, y tuvo una dilatada trayectoria en Estudiantes de La Plata en inferiores. Y si no, más cercano en el tiempo, Pedro Prospiti. De 5 pueden ir o Carranza o el chino, Jorge Couganes. Y de 10 hay más de uno. Carlos López, Sabela. Alejandro Sabelo o Patricio Hernández. Y los tres. Dos jugadores de selección y otro un jugador impresionante. Yo creo que Carlos Ángel, vamos a poner a Carlos López porque me gusta a mí. Y en el anterior el chino Coudane me parece que también se impone. Daniel. Jorge, los tres han jugado en la selección argentina. Alejandro Sabela lo hizo con Bilardo. Patricio Hernández con Menotti. Y Carlos López fue convocado por Menotti para la Copa América del 79. Y en el debut le marca un gol a Bolivia en La Paz. ¿Vos sabés que yo no me acordaba que Carlos López había jugado en la selección, Daniel? Sí, año 1979, un equipo alternativo que armó Menotti, le tocó jugar en la Copa América en la zona junto a Bolivia y a Brasil. Algo insólito de parte de la Confederación Sudamericana. Poner en el mismo grupo, ingresando uno a semifinal, al campeón del mundo y al tercero del mundial del año anterior, Argentina y Brasil. Y después Carlos López jugó en Bolivia bastante tiempo, Dani. Sí. Acá había jugado en Excursionistas, River, Argentinos, Colón, Estudiantes, Racing, Sarmiento de Junín, Vélez y Boca. Son los 9 equipos que yo me acuerdo de él. Y jugó en Millonarios de Bogotá y también en el fútbol boliviano. Lamentablemente murió muy joven. Sí. No hace tanto, ahora 3-4 años que murió el zurdo. Pero bueno, sí. Y adelante, Daniel, dijiste ya. Con la 7, el Tano, Rubén Galetti. Fue campeón con Estudiantes de La Plata en la segunda etapa. Y en River, alternando, siendo suplente del negro Ortiz de Pedro González, marcó no más de un gol clave para que River gane más de un campeonato en los años 70. No lo querían mucho en River. ¿Te acuerdas que te decía el otro día de la famosa delantera Galetti, Sepakersia y Cocia? Se agarraban la cabeza los de River, ¿eh? Sí, pero mal que mal le rindió.
De 9, Jorge, alguien que fue campeón de América e Interamericano con River, también ganador de un torneo local, Ramón Centurión, o si querés más cercano en el tiempo, alguien que ha ganado campeonatos con ambos y la Copa Libertadores de América con Estudiantes, Gastón Fernández. Che, Dani, ¿cuánto muerto que nombraste? Algunos sí, otros no, Jorge, por suerte. No hablo de los viejos, ¿no? Pero ¿cuántos muchachos que no suenan tan grandes que han fallecido? Centurión el primero. No, sí, algunos por causa natural y otros en medio de tragedias, ¿no? Sí, Caudanes lo mataron, ¿te acordás que es en... Por ejemplo, un acto, año 85. Un hecho de inseguridad, que fue lo del chino. ¿Sí? Que, y tenía un momento el chino Caudane descomunal, ¿te acordás, Dani? Sí, por supuesto. Y con la 11, Jorge, es indiscutible. Para más de uno, incluidos Bilardo y Menotti. Ahí no había opinión que los separe. El Pistola, Chaplin, el Mago, el Zurdo, como más le guste, Félix Lustó. Que dicen que es el que más jugó de los de la máquina, Dani. Y a ver, él debuta en 1942 y juega por última vez en River en el 57. Ahora, de la máquina, el que mayor tiempo jugó fue Ángel Labruna. El 39 lógico, al 59. Lógico. Cuando yo digo así me refiero sin Ángel Labruna, porque Labruna es el máximo jugador de la historia de River en jugar partido, de goleador, digamos que no, está fuera de concurso. En goles sí, partidos jugados Reinaldo Merlo. ¿Vos sabés que Mostaza Merlo tiene Merlo 500 partidos con la primera de River? ¿Vos sabés que en esa hay que jugar, también, Jorge, con la camiseta de River 500 partidos? ¿Vos sabés que hoy no suena tanto si vos nunca te vas del club como pasó con Carlito Merlo? Porque tenés 27 partidos más 14. Claro, pero tenés como 50 vos mismo me estás dando la respuesta. Año, Dani. En aquel entonces, cuando Merlo debuta en River, año 69, casualmente ante Estudiantes de La Plata, juega hasta 1984. Merlo, ¿qué jugaba? Metropolitano, Nacional y Copa Libertadores. Claro. No había la cantidad de copas que se juegan hoy. Si no, imagínate con 15 años en la primera de River, ¿a dónde llegaba? A ver, te hago preguntas. ¿Cuánto jugó en primera división Roberto Mouso, que es otro que jugó mucho? Bueno, Mouso debuta en la primera de Boca en el 71. Juega ahí hasta 1984. Y en el último Nacional de Primera, 1985, juega para Estudiantes de Río Cuarto. Y otro que debe haber jugado mucho es el Bocha. Bueno, Bochini debutó ante River en junio del 72 y lo retira Pablo Ervín con aquel golpe ante Estudiantes en mayo del 91. ¿Y cuántos partidos habrá jugado el Bocha? Párame. Si hablamos de campeonato de primera división, jugó 638 partidos en la primera de Independiente. Dani, ¿quién es el que más jugó? ¿Amadeo Carrizo? Estoy pensando en voz alta, ¿eh? No, si vos decís por cantidad de años, Amadeo debuta... No, años no, partido, digo. Bochini. ¿Bochini es el jugador que más partidos jugó en el fútbol argentino? Hablo, Jorge, de campeonatos, porque hoy día le tenés que colocar una enorme cantidad de partidos de copas, que en aquel entonces no se jugaban. No, está bien, pero mirá vos lo del Bocha, ¿eh? Otro récord, yo no sabía que lo tenía, Dani. Amadeo Carrizo, ante tu pregunta, debuta en un clásico Independiente River en 1945. ¿Y sabés cuál fue el último partido de él en 1968 jugando para River? Ahí se va a Millonarios de Bogotá. ¿Y debe ser contra Independiente también? No, en el gasómetro, Vélez 1, River 1. La tarde del famoso penal de Gallo. Mirá qué partido. Igual que el Pato Filiol, ¿no? Se retira, bueno, está bien, jugando para Vélez. Claro, Carrizo jugó ese partido del penal de Gallo, ¿no, Dani? Es más,
hasta el último de sus días, Amadeo, ¿qué dijo? Él descuelga un centro como solía hacerlo, con una mano. Rápidamente le pega iniciando la contra, y ese contraataque no terminó en gol de River de milagro. La pelota pega en el travesaño. Como era la hora, y en ese triangular, River había debutado ganándole a Racing, con la victoria ante Vélez era campeón. Terminaba con la sequía de 11 años. Y Amadeo Carrizo declaró, de haber convertido a River ese gol, yo seguía jugando en el club. Se perdió el campeonato de la manera que ya sabemos, que ya conocemos, y al año siguiente River le dio el pase libre. Y bueno, pero igual Amadeo ya tenía 40 años, ¿no? En ese momento, Daniel. Sí, pero Jorge, veterano y todo, ese año, el día de la famosa tragedia de la Puerta 12, hay una pelota para, que él le... ¿Qué año es para River? ¿Qué año, no? No, sin duda. Una pelota que él le tapa a Ratín en el arco de la Figueroa Alcorta, con una mano baja el balón cercano al travesaño. Y en ese mismo campeonato, Amadeo marca una situación muy particular. Establece una marca de imbatibilidad que se la corta el mismo día Carlos Bianchi, marcándole un gol de cabeza en el estadio de Vélez. Fue tal la repercusión de esa marca que Carrizo estableció, que en un momento determinado, hasta el público de Vélez lo ovacionó. La gente de River sacó, de acuerdo a la modalidad de la época, los pañuelos para celebrar que Amadeo había establecido una nueva marca con el arco invicto, y él saludó como era habitual. Se quitó con la mano derecha la gorra y saludaba a todo el estadio. Pues sabés que yo lo conocí a Carrizo, Dani, un tipo bárbaro. Yo era un yo tuve oportunidad de hablar telefónicamente con él en el año 2006. Yo trabajaba en aquel entonces en una FM de Banfield, y el día anterior a que se juegue el clásico en Núñez, que lo terminó ganando River por 3-1, hicimos una nota con Antonio Roma y con él. Y Roma, riéndose al aire, les dijo: quiero agradecerles el respeto, se ve que ustedes por una cuestión de edad no me han visto jugar, y lanzó la carcajada. Es la primera vez que me sacan al aire para hablar de un River Boca, la nota duró más de media hora y en ningún momento se tocó el penal que le atajé a Delem. Se los agradezco. Y con Amadeo salió una nota espectacular, porque además tenía ganas de hablar y con una gran memoria como tenía. Un gran tipo, un gran tipo, no tengo dudas. Saltano no, con Entano no hablé nunca, Daniel, no tengo experiencia. No, otro personaje realmente. Yo creo que es el arquero más recordado. No, además, Jorge, 13 años ininterrumpidos jugando en el arco de Boca. Sí, cinco campeonatos ganados y en cuatro de los cinco de titular. Habría que medirlo con Gatti, ¿no? Porque Gatti jugó del 76 al 81, si no me falla la memoria. 88, 12 años. Al 88. No, porque al 81, dije al 88, quise decir yo también. Y no sé el si famoso partido que Boca de local pierde 1-0 con el Deportivo Armenio. Sí, el que gol sacó de Silvano el pato, Maciel. Que el Tato lo sacó, sí, me acuerdo, sí. Pero no, claro, Gatti ganó Copa Libertadores, cosa que el Tano no pudo ganar. Eso le da una ventaja. Antonio Roma integra el plantel de Boca que juega y pierde la final ante el Santos. Si bien el desquite, el día que el equipo de Pelé da la vuelta olímpica en la Bombonera, el arquero era Herrera. Y Gatti, en su primera Copa Libertadores con Boca, no solo que la gana, recién en el noveno partido que Boca juega le marcan un gol. Y fue clave en el Estadio Centenario, no solo por la jugada que todos recuerdan. Hay más de una contra que lanzó Cruzeiro que él la tapó. Claro, el penal de Vanderlei y las contras que dice Daniel. Aquel Cruzeiro era muy buen equipo. No era el mismo que había no jugado con River y con Independiente, pero todavía era un muy buen equipo. Había bajado un poco la calidad individual de los jugadores. Mirá, algunos Jorge, como todo tiene que ver con todo. En semifinal, donde Cruzeiro debuta por ser el campeón defensor,
elimina al ganador de la liga de su país, el Inter de Porto Alegre, y al Portuguesa de Acarigua, el primer equipo venezolano en meterse en semifinal de Copa Libertadores. ¿Sabés quién jugaba para los venezolanos? No, ni idea. Un campeón del mundo con Brasil y ganador de la Copa Libertadores con Cruzeiro, Jairzinho. Más de uno decía, ¿a qué fue Jairzinho a Venezuela? A seguir jugando de la manera que lo hacía. Como fue un enorme jugador de fútbol y fue en la manija de aquel equipo venezolano que se dio un gran gusto. Ganar la zona y jugar la semifinal de la Copa ante dos equipos de primer nivel del Brasil. El campeón local y el ganador de la última Libertadores. Dani, vamos a recordar que Jairzinho justamente va para Portuguesa desde el Cruzeiro. Claro, y además nunca nos olvidemos de algo. Jairzinho jugó 6 partidos con Brasil en el Mundial de México 70. Checoslovaquia, Inglaterra, Rumania, Perú, Uruguay e Italia. Y en los 6 anotó goles. Uno de los 4 número 10, ¿no, Daniel? Uno de los más grandes jugadores de la historia del fútbol. Decir a la gente quién eran los 4 número 10 que jugaban juntos en Brasil. Si vos querés, los 5. Jairzinho, bueno. Gerson, Tostao, Pelé y Rivelinho. Uno mejor que el otro. Algo parecido quiso hacer nuestro admirado Daniel Tele Santana, no con número 10 de delantero, pero sí dentro del esquema en donde un jugador como Junior terminó jugando de marcador de punta porque no había dónde ponerlo y no se lo podía dejar afuera, ¿no, Daniel? Exactamente, Copa del Mundo de España 82. Lo que hoy día se considera moderno lo hizo Pelé hace 42 años. Lo que hoy denominan lateral volante. De esto jugaba Junior. En Flamengo, campeón de América Intercontinental, y en Brasil, quinto en la Copa del Mundo de España 82. ¿Cómo? Perdóname, Carlos Alberto no era un lateral volante también. Totalmente. Analicen el cuarto gol de Brasil en la final ante Italia. Por eso te lo pregunté, no hace 40, hace más de 50 años, Daniel. Perdón, Jorge, ¿de qué jugaba Silvio Marzolini? Y yo no lo vi a Silvio, ¿viste? Yo tengo entendido que era una cuando a él lo obligan a colgar los botines en Boca, resabio de la huelga del 71, yo tenía una edad mínima, 6. A poco conocía de lo que era el fútbol, pero tuve la oportunidad de ver más de una filmación, y ni que hablar, las de la BBC, los 4 partidos que la Argentina juega en la Copa del Mundo de Inglaterra. Marzolini contra la leyenda, tenía marca y cierre. Y sin la leyenda, un enorme dominio de pelota. Dani, si nos vamos un poquito, no tan lejos, pero sí lejos, igual. Bertie Vogt también era un lateral volante, y después Hals también, los dos de Alemania. No, a ver, Bertie Vogt, Jorge, era un todoterreno. No en vano le encomendaron la marca de Cruyff en la final del Mundial del 74. Pero Vogt podía jugar de lateral, de central y hasta de volante. Y de hecho jugó en todo lugar. Y después de cuando se retira viene Kals, que también tenía una potencia bárbara. ¿Te acordás después? Trena, sí. Me parece que jugaba del otro lado. El Breiner, Paul Breiner, no. ¿Cómo se llamaba? Hans-Peter Briegel. Ah, Briegel, sí, ahí está, Briegel, sí. Otra bestia era, Daniel. Jugaba de zaguero centro, de lateral, y fue ganador de la Liga Italiana en el Verona. En 1985, el equipo italiano que gana la liga local inesperadamente es el Verona, con 2 enormes jugadores de fútbol. Uno, Briegel, y otro de los mejores delanteros de la historia de Dinamarca, el Lobo, Preben Elkjær Larsen. Si alguien imagina hoy que el Verona pueda ganar la liga italiana, es un acontecimiento. La ganó. Ganaron la Copa Europa, Larsen con Laudrup arriba, hacían una dupla fenomenal, que generaba temor, Daniel, ese equipo dinamarqués. Mirá como un tema vamos silbanando con el otro, ¿no? Dinamarca había quedado eliminado de la Eurocopa del 92, pero como el año anterior se desata la guerra civil yugoslava, la UEFA no le permite a los yugoslavos
participar de la Copa de Europa que se iba a jugar en Escandinavia, en Suecia. Lo reemplaza Dinamarca. ¿Quién termina jugando y ganándole la final a Alemania? Los dinamarqueses. De no poderla jugar, va a ser campeón de Europa. ¿Esto fue, Daniel, en qué año? 92. El año anterior, recordemos, Jorge, empieza el conflicto civil interno en Yugoslavia, el país se deshace, se parte en más de un sector y una guerra que fue durísima. ¿Cuándo es que Argentina, es que no sé si, ¿cuándo fue que, en qué mundial Argentina no quería jugar con justamente con Dinamarca, y Dinamarca termina siendo eliminado por España, Daniel? Hay dos goleadas, me parece. México, que en la primera 86. Goleada. A ver, ¿cómo fue la historia, Dani? Dinamarca debuta en un mundial y lo hace de la mejor manera. Le gana 1-0 a Escocia, 6-1 a Uruguay y 2-0 a Alemania Federal. Ese es el resultado. Hasta ahí todo fantástico. Le toca jugar en octavos de final con España. Arranca el partido ganando. Lo empata el equipo de Miguel Muñoz. Y en Dani, el segundo una actuación superlativa de Butragueño. Eso te iba a preguntar, ¿se había jugado el buitre ese partido? No solo que jugó, Jorge. De los 5 goles de España, 4 los anotó él. Y en las apuestas, amplio favorito, ¿te acordás que era Dinamarca, Daniel? Bueno, el tema es que se olvidaban de algo. Dinamarca había sido la revelación de la Eurocopa del año 84. Pero ¿quién lo deja en el camino? España. Cada partido que tenían que jugar clave en los 80 y los 90, España dejaba en el camino a los dinamarqueses. Lo tenía de hijo en ese momento. Sí, totalmente. Y ahí se vino la estantería abajo. Pero bueno, Rossi, ¿lo viste disfrazado de árabe con la túnica al señor Messi? ¿En qué momento va usted? Y hoy lo vi en la web. Parece que enganchó una publicidad de allá, se tuvo que poner la túnica. Da bien de árabe, ¿eh? Sabe la que le deben haber dado, ¿no? No. Me imagino. Apareció, Daniel, la lista de los deportistas que más plata ganaron. Número uno indiscutido y sin lugar a ningún tipo de duda, el negro Michael Jordan, Dani. El 2 Tiger Woods. ¿Cuánto ganaría hoy, no? No, le hacen todo un estudio, unos 3.500 millones de dólares, Daniel, una moneda. Segundo Tiger Woods y tercero Cristiano Ronaldo. Messi está sexto. Ahora, yo digo una cosa, Dani, hoy con lo berreta que es el boxeo y todo ese, ¿cuál sería la bolsa de Foreman y Ali en una pelea? Incalculable. No se puede pagar la pelea, Daniel, me parece. No te quepa duda. O aquella pelea entre el mejor Leonard con el mejor Hagler, o con el mejor Leonard, o con el mejor Hearns. No sé, Daniel, cómo no hay manera. No hay manera de pagarla. Si cualquier paquetón cobra 100 millones de dólares, no sé, Canelo, 60, 70, es una cosa de loco lo que valdría esto, Dani. Por eso te digo, es imposible. No sé, la revancha de Ali con Pricer, Daniel, imagínate lo que podía llegar a pagar esa más manera. Aún todavía, porque era la rivalidad muy marcada. Algo, ¿viste? Se empieza a ver, esto es raro, te digo, la mayoría de los que más cobran son del básquet, de la NBA, Dani, LeBron está entre los primeros también. Y hay muchos golfistas. Jack Nicklaus también ganó una fortuna, Daniel, Mejor por él. El jugador de golf escocés. Sí, conozco la historia. Me imagino que debe estar ahí encabezando Tiger Woods.
Este es el segundo deportista que más plata ganó, Daniel, detrás Porque de... además, Jorge, imagino que acá estará incluido lo que ganaban por publicidad también. ¿Sabés que yo no sé? Eso no te lo sé decir. No, ¿sabés que no termino de creerlo yo, no? Jorge y Mayweather. Mayweather ganó mucha plata, tiene que estar entre los 20, Por algo eso, así, yo me recuerdo en pero... su momento que era uno de los, que era el deportista que más ganaba, por arriba de Cristiano Ronaldo. Claro, pero acá hay toda un análisis con aplicación de tasa de inflación y todo eso. Y Cristiano está por arriba de Mayweather. Tiene una cara. A ver. Mayweather empezó a ganar mucha, mucha plata en las últimas peleas, ¿no, Dani? Digamos cuando ya llevaba 10, 12 campeones. A ver, cuando peleó con Maidana se llevó una muy buena bolsa, pero no era espectacular, ¿no, Daniel? No, a ver, históricamente los grandes campeones en el pugilismo han ganado muy bien. El inconveniente que tenían era por partida doble. Lo legal, la cuestión impositiva. Y lo ilegal, en algunos casos, quienes les manejaban la carrera. Lo que pasa, Agustín, que vos tenés que entender, sí, Mayweather es uno de los boxeadores que más plata ganó, pero no peleaba en los pesos que son los que dejan la verdadera plata. El boxeo tiene tres categorías, Daniel, que son, bueno, ni hablar de la pesada, la mediana y... ¿Y cuál ponemos, Daniel? ¿La liviana? Como las tres grandes Welter. categorías. A Welter. Para mi gusto, Jorge, la meca del boxeo, nos guste o no, históricamente ha sido Estados Unidos. Claro. Y ellos eran de menor a mayor, welter, mediano y pesado. Claro. Y Mayweather es una suerte de mediano, pero más grande, ¿no, Daniel? ¿Cuál es la categoría real de Mayweather? Sí, venía oscilando, Jorge, porque en el siglo XXI es tal el negocio que se ha montado que más de un pugilista salta de una categoría a la otra. Claro, porque hay 2 kilos de diferencia, Daniel, o 1,5 kilos. No solo eso. Cuando uno empezó a ver fútbol, había dos entes que regían el boxeo. Después se agregaron tres: federación, organización y unión. Por lo tanto, es mucho más simple organizar combates por título del mundo. Y claro, pero a ver, las peleas no son atractivas, no sé. Hoy No, al una pelea contrario. Dempsey y Firpo, ¿sabés lo que saldría a pagar? No, no se puede pagar, hoy sería imposible. Agustín, Monzón Valdés. Mayweather ganó una fortuna, es cierto, no hay ninguna duda al respecto. Pero si hubiera estado en una categoría más alta, hubiera ganado mucha más plata. Claro. Si Mayweather hubiera sido con esa efectividad, Daniel, peso pesado, bueno, estaríamos hablando de otra cosa. No, sin dudas. O igual, perdón, Jorge, noto como que el que más vende es el que más gana, ¿no? No, Porque, si mal no no necesito. recuerdo, era, ¿cómo es? McGregor ganaba mucha plata y no era el mejor. Bah, a mí al menos no me parecía el mejor. Y había. Sí, está bien que era 2 veces campeón del mundo en dos pesos Mira, yo distintos, te cuento, como. acá en la Argentina, el boxeador más taquillero que más llenó el Luna Park siempre era Horacio Saldaño, la Pantera Tucumana. Nunca fue campeón del mundo. No, Dani. No, a ver, Jorge, a nivel local fue un boxeador de enorme convocatoria, en los 60, los 70 y los 80. Pero si hablas de boxeadores que eran ídolos por naturaleza, uno que llenaba él solo el Luna Park en la década del 50 era Gatica. Claro, En un Gatica, momento ¿no? determinado estaban los que iban a verlo ganar y los que iban a verlo perder. Más cercano en el tiempo, Nicolino Loche. Según Juan Y más. Carlos Lecture, el boxeador que mayor cantidad de gente convocaba en el Luna Park. Y cuando le decían Gatica, no, porque en la época que él combatía no estaba la recova que daba Eduardo Madero. Y cuando combatía Loche, y ni que hablar, las defensas del título que hizo en el Luna Park era a estadio completo. Ahora. Dani, otro que no lo podemos dejar afuera, que está dentro de la misma línea, con gente que lo quería ver ganar y perder, por ahí el último, es Jorge Locomotora Castro.
Sí, en otra dimensión, si vos querés personaje convocante y que al mismo tiempo levantaba polémica por lo que él generaba, era Oscar Bonavena. Pero bueno, pero era un personaje de Ringo, es Ringo. No, Creo que el sí, boxeo pero va por un Jorge. lado y Ringo está fuera del boxeo. Ringo es Ringo. Sí, pero hay dos datos que son insoslayables. La pelea de mayor venta de boletos en toda la historia del Luna Park Con fue Peralta. Bonavena Peralta en 1965 por el título argentino. Y hasta la semifinal Argentina-Italia en el Mundial del 90, el espectáculo deportivo de mayor nivel de audiencia en toda la historia de la Argentina fue el combate Ali Bonavena. Y recordemos, entre otras cosas, que la Argentina jugó la final del 78 en fútbol, la final del 86 también en fútbol, las peleas de Monzón que detenían el país. Pero lo de Ali con Bonavena fue de otra dimensión. Con los medios de comunicación de hoy, ni me quiero imaginar lo que hubiera sido. No, Daniel, olvidate. Olvidate. Lo que pasa también, Daniel, que el tema del Mundial es distinto porque transmitieron los cuatro canales y Canal 2 también. Y no sé si está sumado el rating, Dani. Yo creo que lo vieron todos los argentinos. En aquel momento 25 millones, Yo 20 no lo millones lo niego, vieron. Jorge, pero aquel día lunes que combaten Ali Bonavena detuvo el país. He visto el documental, he visto las notas Dani, del gráfico, se detuvo la Argentina. no hace falta que lo digas, antes era así, antes era así. El día de Monzón y Valdés, la segunda pelea en un interín, en uno de los entre rounds, salí a la calle yo a ver cuánta gente había, no había nadie, no había una persona, Daniel, había desolación. Fui a Jorge, mirar esto a lo ver si había comenté. alguien. En ese momento, Aldo Proietto trabajaba en revista Goles. A mí era el semanario deportivo que me compraban en aquel entonces. Y tengo todavía la revista en casa del último combate de Monzón, cuando le gana a Rodrigo Valdés. Saca Goles una foto del estacionamiento al aire libre en la avenida 9 de Julio, que en aquel entonces existía. Todos los autos estacionados, la 9 de julio en la cercanía del obelisco, nada se movía. Era terminar No, el combate de Monzón y salía masivamente la gente a la puerta. Dani, acordate cuando corría Reutemann, o cuando pasaban esos eventos, o inclusive cuando peleaba Loche, no había nadie en la calle, Dani. Eran eventos Jorge, nacionales. imagínate otra. Juan Manuel Fangio gana cinco campeonatos del mundo, cuatro Y no había. consecutivos. ¿Te lo imaginás Bueno, ahora? en aquel entonces ya existía la televisión en la Argentina a partir de octubre de 1951, pero no había satélite. Entonces, en más de un caso, para conocer cómo había terminado Fangio, algún que otro medio radial, y si no, el cable deportivo. Perfecto. Imagínense ustedes. Fangio, en Europa, con las marcas con las cuales él manejó, Alfa Romeo, Maserati, Ferrari, Mercedes-Benz, ganando lo que ganó. Al momento de retirarse en 1958, eran nueve mundiales y Fangio había ganado cinco. Él había conquistado más que todo el resto de los pilotos desde que se creó el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 1950. Imagínense ustedes con la televisión de hoy. Agustín, ¿te gusta el boxeo? Más o menos. Si lo tengo que ver, lo miro. Me gusta. Hice un par de meses, pero. O sea. Soy medio colgado con el tema de las fechas y eso. No lo entiendo muy bien cuando juegan, cuando pelean ni nada, pero si lo tengo No, que ver, no, lo pero miro. ¿ves boxeo o no ves? Si lo engancho en la tele, lo miro. Ah, no sos espectador de boxeo. No, 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 Si no. hay eso, si hay, mirás. Claro, como generalmente son los sábados a la noche y por ahí nos juntamos con mis amigos y dicen, che, está la pelea tal, bueno, ponela y la ponemos de fondo. Claro, Pero pero no sos un espectador firme de boxeo. no, 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 no. Acá el señor Martínez y yo somos
Rosy, vos también cuando estás en tu casa no te perdés una pelea grande. Sí, miro, miro, miro. Miro y sobre todo cuando ya se saben en qué fecha se pelea, viste que uno lo espera una semanita, a dos y ya se va dando cuenta. Lo que pasa es que no hay Sí, grandes sí. Es referentes de más, muchas boxeo. veces para que me vea una pelea de boxeo. Es que no hay grandes referentes de boxeo, muchachos. A principios de los Y 80, no, a últimamente. ver, o peleaba Durán, o peleaba Leona, o peleaba Hagler, o peleaba Tommy Hearn, o peleaba Daniel. Ali ya no estaba más, pero ya empezaba a aparecer el Tyson. Había demasiado Daniel como para poder ver. Pero Jorge, yo me acuerdo como si fuera hoy, en los 70, se emitía y en directo combates en los cuales no había un argentino de por medio. Por citar un caso y no había título en juego. Año 79, Roberto Mano de Piedra Durán, Carlos Palomino. La época en Ah, me la cual Durán acuerdo de esa salta de pelea. liviano a Mirá, welter. me acuerdo de esa pelea, Daniel. O, por ejemplo, en enero del 78, cuando unifican el título liviano, una gran pelea que Mano de Piedra le gana al puertorriqueño Esteban de Jesús, que fue el primer gran rival de él. Esa pelea se emitió en directo para el país. Bueno, Dani, la pelea que Tommy Henry le arranca la cabeza a Pipino Cueva también se. Porque se Sí, televisaban agosto. todas las peleas Sí, de en ese Pipino. caso, año 80. Porque se televisaban las peleas de Pipino, porque Pipino era un espectáculo, ganaba las peleas todas en el primer round, ¿te acordás? Más de una sí, se le complicaba cuando el combate se extendía. Recuerdo, por ejemplo, a comienzos de 1979, vuelve a ganar la corona del mundo Wilfredo Benítez, derrota en San Juan de Puerto Rico al campeón vigente, que era Carlos Palomino, el mexicano que yo recién les mencionaba. Otro que era más de una vez televisado, uno de los mejores pugilistas de toda la historia de México. Para más de uno, el mejor campeón gallo de todas las épocas, Carlos Zárate. He visto más de una pelea de él. Alguien que en un momento no solo ganaba, era una hilera interminable de peleas ganadas por nocaut. El otro Ni Wilfredo, hab ni Gómez. Gómez también, Daniel. Los dos Sí, Wilfredo. el puertorriqueño es el que Los le dos quita el Wilfredo. invicto a Zárate. Cuando aparece Leonard y transmiten la pelea con Wilfredo Benítez, es una pelea de campanilla, Daniel. La carrera de La Bueno, Hoya yo la vi entera. ese día, Jorge, fue una triple velada. De manera insólita, Vito Antofermo retiene el título empatando con Marvin Hagler. Luego pierde la corona Víctor Emilio Galíndez de una manera increíble ante Marvin Johnson, un rival que nunca lo podría haber complicado y no solo que le ganó, lo noqueó y le quebró la mandíbula. Y luego, la primera corona que gana Leonard, en este caso por nocaut a Wilfredo Benítez. Fíjate vos los nombres que estamos hablando, ¿no? Tremenda noche de boxeo. Mirá vos lo que era en ese momento el pelado Marvin Hagler. Creo que peleó con el peor campeón de todos los tiempos mediano. Aunque la estadística dice que el peor campeón mediano de todos los tiempos es Miguel Ángel Corro, porque perdió con Autofermo el título, justamente, Daniel. Perdón, perdón, Jorge. Hugo Pastor Corro Hugo le Pastor gana el Corro. título le gana el título a Valdés, lo defiende en dos oportunidades, ambas en el Luna Park, Ronnie Harris y Rodrigo Valdés. Y ahí es cuando pierde en la tercera defensa, en este caso ante Antofermo. Bueno, ese mismo día el público argentino conoce a Hagler. Como un Claro. combate preliminar, el norteamericano le gana a Rufino Cabrera, un pugilista argentino que en ese momento solía combatir en Europa. Y más de uno se dio cuenta el por qué era apodado Marvin Maravilla Hagler, por realmente verlo combatir era de otra jerarquía. Por Vos sabés, eso Dari, utilicé que el yo me. término increíble que Hagler no le haya podido quitar la corona a Antofermo. Vos sabés, Dani, que esa velada, yo no me acordaba que era. Yo me acuerdo de las tres peleas, pero solamente vos te podías acordar que fueron las tres en la misma velada. Yo me acuerdo de las tres, pero no me acordaba que eran todas juntas. Mirá qué emisión de televisión, y ahora pasan cada paquetón que no se puede creer.
No, además, Por favor. Jorge, Los para tres los que son nos títulos gustaba el mundiales, ¿eh? pugilismo, sí, era un deleite la de colegas que trabajaban. Por citar un caso, Ricardo Arias. Por Y mencionar bueno, otro, Ulises Barrera. Ernesto Cherquis-Bialo, un maestro como Ulises Barrera. Era un deleite realmente. Lo nombraste a Ricardo Arias, a Ulises Barrera, sí. Sí. Bueno, además con Ricardo nos unía una idea política, ¿no? Digo, nos unía porque lamentablemente él falleció en la década del 80. Pero, mirá, él lo contó más de Julio, una vez. pará, pará, vamos a nombrar a otro, a don Julio Ernesto Vila también. Sí, no, el tema, Jorge, no es que lo haga un costado adrede. Vila no era el que habitualmente relataba o comentaba boxeo en aquel entonces. Porque estaba peleado con Lectura, ¿te acordás, no? Entre otras cosas, pero lo que iba a comentar de Ricardo Arias. En marzo de 1976, por Canal 13, él da un raconto espectacular, Gol de River, inmejorable, de la historia. gol de River, gol de River, toda la suerte para el equipo millonario. Remata el número 36 de River. ¿Quién es el 36 de River? Solari. La pelota rebota en el pie, en la parte de afuera del defensor de Estudiantes, y se le cuela junto al palo izquierdo, y el partido se pone 1-1. En el Kempes, en 34 minutos del segundo tiempo, River empata ahora 1-1 con Estudiantes de La Plata. No se puede creer la carambola. Martina, no lo estás viendo. Vos, Agustín Rossi, ¿están viendo el gol? No se puede Sí, creer. sí, sí. Sí, lo sé. Ya venía igual acercándose bastante, River. No, pero el gol, es de biógrafo el gol, querido. Hay un rebote, va a ir la pelota tipo centro. El Ah, chico sí, de River, pega. Solari, tira al centro. La pelota rebota en el jugador de Estudiantes, cambia el palo y va adentro. 1-1 en este momento, 35 minutos en Córdoba. Perdóname, Daniel Martínez, pero la información es primero. Pero no, por favor, Jorge, yo simplemente iba a recordar algo que lo dijo más de una vez Ricardo Arias. En marzo del 76, el domingo 14, él emite un programa espectacular con unas imágenes de primer nivel sobre la historia de los campeones de la categoría pesado. El domingo 21, la historia de Cassius Clay, luego Muhammad Ali. El 24 es el golpe y a él lo prohíben por completo de los medios masivos de comunicación en la Argentina. De hecho, tiene que empezar a trabajar en Radio Colonia. Y después estuvo un tiempo largo con Iraneta transmitiendo a Vélez Sarsfield. ¿Te acordás, Dani, que hacía una super de Horacio Sí, cómo Iraneta? no. ¿Dónde era? Radio Antártida, lo que hoy es lo que Bueno, era Radio él ha Argentina, sido, entre América. otras cosas, relator de fútbol y de boxeo. Pero lo de él era el box, ¿eh? Lo de él era el box. Un gran relator de boxeo y una No dupla te quepa duda. con Ulises Barrera. ¿Sabés que estaban peleados? ¿Me cuentas? ¿Sabés quién lo conoce bien todo esto? Oscar Blanco, Oscar. conoce bien, bien la historia, porque trabajó con ellos y para Oscar, Ricardo Arias es un ícono directamente, ¿eh? Un ícono. Lo ha contado más de una También. vez al aire. Sí, no sé, yo no sé si lo contó al aire, pero lo he charlado yo varias veces tomando café con Oscar. Pero bueno, va a venir con todo el viernes, ¿eh? Dice Blanco que son toda una manga de tibios los que ayer no se animaron a tocar el tema que yo planteaba con la enjundia que hacía falta, muchachos. No sé qué pasó, Jorge, porque ayer no solo que no estuve, ni siquiera fui oyente. Porque, estuviste con él por el otro programa. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué tema tocaron? La salida de la expulsión de Berbanega, diciéndole a Raparini de todo, de los árbitros y del VAR. Cómo de alguna manera u otra lo de Tevez empieza a generar lo que yo decía, que habían metido la pata, porque ahora lo hicieron con un grande, y la repercusión es otra, Daniel. No, bueno, ¿a quién le puede caber duda alguna con respecto al tema? No, 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 acá los muchachos, viste, no, 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 no sé, qué sé yo, les parece que en definitiva no es tan grave. Rossi me hizo un poquito la segunda, ¿no, Laureano? Sí, hoy Vanega pidió disculpas públicas porque en su Instagram
Subió una historia con un estilo de comunicado diciendo: buenas tardes a todos. A través de este mensaje quiero expresar de manera pública las disculpas que le ofrecí de forma privada a Fernando Rapallini y sus colaboradores. Hacerlas extensivas tanto al arbitraje argentino en general como así también a la AFA. Mi comportamiento en cancha estuvo fuera de lugar y no debería volver a ocurrir. Por otro lado, me gustaría aclarar que mi reacción injustificable se debió únicamente a un enojo propio del partido y no tuvo ningún tipo de interés o intencionalidad oculta ni contra Fernando ni contra ningún otro actor o protagonista de nuestro fútbol. Entiendo el lugar que ocupamos los futbolistas y también sé que el respeto es un valor esencial en la sociedad y en el deporte. Por eso me comprometo a trabajar para que no suceda nuevamente. Raro, ¿no? ¿Qué pasó? Habló Vanega con el abogado le dijo, nene, si te meten en un juicio lo perdés, No, hasta, es pedí más, disculpas hasta públicas. es obvio que estas palabras, es obvio que Vanega puso copiar-pegar porque está escrito de forma espectacular este comunicado. Recibiría dos fechas de suspensión de Vanega. Ah, no es mucho. No. Por este tema de las disculpas, por charlas en AFA, que evitaron que se aplique artículo 185, que va de 4 a 12 fechas, y se tomó el 186, que es una sanción de 1 a 4 partidos, de 1 a 4 partidos, y Vanega solamente recibirá 2. Y recibirá 2 por reincidente, porque fue echado hace poquito también, ante Estudiantes de La Plata, de la segunda excursión ya de Vanega en el campeonato, y por eso se le aplicarán 2 fechas. Agustín, novedades de San Lorenzo, si es que hay. Sí, algo hubo hoy porque salió a hablar Insúa y nada, tuvo algunas palabras medias, vamos a decir, de confrontación un poco con la dirigencia, porque realmente fueron así. Habló de que alguien está intentando debilitarlo y dice, le leo el textual, más fácil. Es obvio que hay alguien intentando debilitarnos. No sé quién es, lo que sí me consta es que es de acá adentro. También habló acerca de los refuerzos y ¿Dijo a dijo qué se que... refiere? No. Él dice como que están intentando debilitarlo. Yo no sé si se refirió a él como director técnico o al club. No, se refiere al Para equipo. Mí sí, para mí es, claro, sí, al equipo, pero después él habló acerca de los refuerzos y acá es cuando por ahí se nota que es más para la dirigencia. Dice, en diciembre me llaman para decirme que el club había contratado un jugador que yo ni conocía. También salió públicamente los montos del cuerpo técnico, una y otra, no es casualidad. Se ve que, bueno. De vuelta estamos en las internas de San Lorenzo, como ya había pasado hace unos meses, ¿no? Probablemente a la gente de Moretti no le guste Insúa y como saca resultado no lo puede rajar. Jorge, si mal no recuerdo, fue ayer que hablamos acerca de las sociedades anónimas y del Sí. Citigroup. Yo tenía la info de que al que querían. Al equipo que querían comprar era San Lorenzo. Justamente la información era cruzada, o era San Lorenzo o era Independiente. Lo de San Claro, Lorenzo era una filtración, lo de Independiente era especulación. Hasta yo que por... habló Agüero, hasta que habló Agüero. Ahí va. Por un momento se había hablado de que nadie... Moretti había salido y dijo que nadie quería comprar ningún club de fútbol, o por lo menos a San Lorenzo nadie lo había pedido. Pero después salió el presidente y dijo que sí, que había que estaba el Citigroup interesado en un club de fútbol. Al presidente me refiero a Milei, ¿no? A Javier Milei, que él mismo salió y dijo que había que estaban interesados en un club de fútbol. Daniel, ¿va a llegar el gerenciamiento? En algunos sí. Y por otra parte, Jorge, el tema del gerenciamiento en el fútbol no es nuevo. Ya a comienzo de este siglo se dio en más de un caso. Acuérdense, por ejemplo, Quilmes en el año 2000.
Platense a comienzos también del siglo XXI, Deportivo Mandiyú de Corrientes en un momento determinado, Talleres de Córdoba. El de Quilmes es del Excel Group, ¿no? Exactamente, y se dio algo paradójico. Cuando en teoría venía la inyección de dinero que iba a depositar a Quilmes de nuevo en primera, perdió la final del campeonato con Huracán. Perdió la final por el segundo ascenso con Los Andes. Y perdió una reválida para ascender, para volver a primera con Belgrano de Córdoba. Todo en menos de un mes y medio. Me acuerdo de los tres campeonatos perdidos por Quilmes. Me acuerdo, pero clarito, clarito. Sergio Paz, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo está Racing? ¿Cómo está Racing? Y mira, Racing está expectante, esperando el partido del sábado, que es sumamente importante, con la única opción que tiene que ganar. Racing necesita cuanto menos ganar tres de los cuatro partidos y empatar el otro. En el mejor escenario, yo creo que necesita ganar los cuatro partidos para no depender de nadie. Y yo imagino cambios para el día del partido, de nombres y de esquema. Me da la sensación que va a tener que mover un poco todo porque fue flojo, como lo dijimos los otros días, defensivamente, y va a tratar de buscar también mejorar todavía en el aspecto ofensivo, que si bien no ha convertido en algunos partidos, tiene una cantidad de goles importantes, pero de local le ha costado convertir. De hecho, a Unión, Godoy Cruz y Sarmiento de local no pudo convertirles, así que creo que está trabajando en eso y quizás mañana, o si, siempre y cuando también el tiempo lo permita, que haga una práctica abierta, se pueda vislumbrar algunos cambios que yo imagino, como por ejemplo, creo que Mura va a ser de entrada, que quizás Sosa pase al medio campo, que se produzca el regreso de Sigali, que quizás Baltasar Rodríguez forme parte del medio campo, que en vez de un 5 o un 3-4-3 se convierta en un 4-2-3-1, el dibujo táctico, que también va a depender del estado físico que vayan presentando los distintos jugadores. Rossi, ayer le querías preguntar algo a Sergio, pues ya justo se cayó y no pudiste preguntarle. Lo de Wenger. Sergio, que se, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Buenas noches, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Le habrían comunicado a Weigand que en caso de que él no pueda salir ahora en este momento de Boca, Inter Miami aceleraría por Facundo Mura, lateral de Racing. ¡Gol de River! ¡Golazo! Tremendo gol de River, ¿eh? Le pegó de afuera del área de derecha, la clavó en el ángulo izquierdo, ahora les digo quién. Un golazo de Aliendro, River. ¿Por qué? Aliendro, minuto 40 del segundo tiempo, River gana 2-1 y es justo, es justo. A ver, River. Estaba mereciendo River. Bueno, te decía, Sergio, a Weigand le habrían comunicado que si no puede salir ahora de Boca, accederían por Mura en estos días. No me extrañaría. No me extrañaría. Sinceramente, información no tengo ninguna, pero recordemos que Mura todavía no terminó de renovar, sino de actualizar su contrato. Había quedado bajo y él quería buscar un acuerdo. Sabemos que el presidente es bastante complejo para negociar, te dice una cosa, después te dice que acepta y tenés que mirarlo 3-4 veces por las dudas, porque siempre te cambian los números. Así que, y aparte, no podés competir con cualquier equipo de Estados Unidos en cuanto a la propuesta. Ya arrancamos que te dan los billetes de verdadero, no papel picado al valor del billete verdadero, como te dan acá. Sergio, que, y jugar con Messi a todos les gusta, ¿eh? ¿Cómo? También, o sea, tiene todo a favor. Jugás en un lugar más distendido, jugás al lado de Messi, vas a cobrar en el billete verdadero y 3-4 veces más de lo que cobras acá. Tiene todo como para, así que, y para colmo,
está esta situación que te comento, que desde el principio de año se está hablando acerca de una actualización del contrato y no se habría logrado. Y así todo es un muy buen tipo, Mura, que no es que dijo no, no juego, ni nada por el estilo, siguió entrenando y estuvo a disposición. Y hoy en día, de las alternativas para jugar en ese lugar, entre Piyu, Martirena, él y Solari, que Solari para mí es más volante de mitad de cancha hacia adelante, no para atrás, es la mejor opción. Sería una lástima, pero bueno, hoy el mercado manda y la esclavitud terminó hace un montón. Si pagan la cláusula, que no sé cuánto es ni nada por el estilo, tomará el primer pájaro a Estados Unidos y se irá, como es lógico y es comprensible y yo lo entiendo. Lo entendería, ¿no? Si eso ocurriese. Vamos a ver, pero información no tengo nada, voy a averiguarte y mañana te cuento, a ver si hay algo de cierto en eso. Mientras tanto, insisto, Último la preocupación. minuto en Córdoba. Sigue ganando River 2 a 1. Estudiantes trata de aproximarse al pelotazo. Pero me parece que esto está cocinado, muchachos. Esto está cocinado. ¿Por dónde? 49 minutos 20 segundos. Dio 5 el árbitro. Decir que estamos jugando en los últimos, ahora Segundos. sí, 30 segundos. Va ¿Por dónde lo Estudiantes de está? La Plata. Intenta círculo central. Toda la pelota va sobre el área. No va a llegar al área. Saca River. A ver si le pega al arco, como pasa siempre en estos casos que siempre alguno tira de afuera. No hay caso, pero ahí se va a ir Borja, ¿eh? Ahí se va a ir Borja, me parece que. No, se la robaron, justo. Minuto 49, 50 segundos, últimos 10 segundos en la ciudad de Córdoba. Va Estudiantes de La Plata, la pelota viene por la izquierda. La imagen no es buena, se pixela y vuelve. Ahí se vuelve a pixelar. Va Estudiantes, creo que es la última bola del partido. Pelota hacia la derecha, va a venir el centro. Tírelo de una vez que se termina el partido, viejo. Vamos, dan vuelta. Va, bueno, ya está. Termínelo, árbitro, termínelo. Están boludeando los jugadores. Yo no entiendo qué es lo que hacen los jugadores. Terminó el partido. River ha ganado esta copa y es justo. Lo ganó con autoridad. Yo no sé, Sergio, por qué no tiran el centro al área y hacen una gambeta más y al final termina el partido y no tiraste el centro. Sinceramente, yo no estoy viéndolo, no puedo, no sé dónde lo puedo encajar, pero y ver porque estoy dando vuelta por todo el dial. Pero sinceramente, por lo que vos comentás, llega un momento que tenés que tirarla al área y A ver la si puede pasar. Bartola, a donde Sí, sea. menos estar dándose lateralizando, no, tenés que o uno intentar romper líneas en gambeta o tirar un centro, por más que sea de las 50 metros. Generalmente tenés 3-4 jugadores en el área, podés generar alguna situación de equivocación, buscar el error. El error, buscarlo a 70 metros del arco es difícil, lo tenés que buscar más cerca del arco rival, ¿no? Me parece que es lo más lógico. Pero bueno, creo que es una cuota de aire puro para el técnico cuestionado, que si cuestionan a De Micheli, ¿qué nos queda para los demás técnicos, ¿no? Realmente este fútbol está muy loco, muy, muy loco. Pero bueno, es así, ¿no? Es a tono con toda la locura en la cual estamos inmersos todos los argentinos, me parece a mí. Y Igual habrá tuvo cómo sigue. suerte River, ¿eh? Tira un centro Solari, la pelota le pega en el culo al jugador de Estudiantes de La Plata y cambia de palo y se mete adentro. Sergio River siempre tiene una dosis de suerte, ¿eh? Sí, no vi los goles, pero bueno, es como ocurrió el domingo. En el empate de 2-2 de Racing Boca. Tiró un centro y pegó en Colombo y la puso contra un palo. Cuando en otro momento es córner, lateral o algo parecido, menos un gol a favor, ¿viste? Son distintos momentos y situaciones que se da que hacen fantástico este deporte, convertido ya desde hace muchos años en un gran negocio. Hay que admitirlo. El que no lo ve de esa manera me parece que está equivocado. Es cualquier cosa menos un deporte, Sergio. No, no, no. Es un deporte que se ha convertido en un gran negocio hoy en día. Ahora estoy viendo acá la cara de los hinchas de Estudiantes y todo. Sí, la verdad que te debe dar mucha bronca que a 10 minutos estabas ganando 1-0 y de repente ahora te encontrás afuera. Realmente
debe ser bastante frustrante. Pero bueno, es así nomás. Y aparte con River no te podés dormir nunca, nunca, nunca. Por una cuota de fortuna, pues a veces ayuda, lo que fuera, pero pasa, ¿o no? Durante toda su historia. Así que, bueno, es River es el un... equipo que más suerte ha tenido a lo largo de la historia. Y por ahí Daniel, el que más mala suerte también tuvo, ¿no? unos años Hay nada de más, sí. todo. Están las dos, Jorge, están las dos caras de la moneda. River estuvo 18 años sin ganar un título local, con una final de Copa Libertadores perdida, y no me olvido en junio del 2011 la manera en la cual River baja de categoría, ¿no? Bueno, fue por otro tema, no fue por un tema futbolístico, che. Exactamente, ustedes saben lo que pasó en la Bombonera. Boca le ganó el clásico a River, más de un penal no fue visto. Al día siguiente alguien elevó el tono de la voz y ese tono a alguien no le gustó nada. Bueno, o casualidad River no ganó. Un partido más, de ahí hasta Lanús. Pierde y tiene que jugar la promoción con Belgrano. Pierde de local, perdón, de visitante, empata de local y desciende. Qué casualidad, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Sabes lo que pasó ahí? No fue el único que fue y le pateó el escritorio a Grondona. Lo que pasa es que trascendió. Más de uno le ha pateado y puteado un arameo a Grondona, pero quedaba ahí la charla y listo. El error que cometió ese presidente de Independiente, de River, que era muy egocéntrico, es que generó que trascendiera el mismo. Entonces ahí ya no podías. No Sergio, podías uno de nada. los que más lo ha puteado a Grondona, resultó ser un amigo personal de Grondona, porque lo eran, que es, ¿Sí? como decía Julio, Juan de los Palotes, nuestro amigo Juan de Estefan. Totalmente. Por eso me consta, por eso te digo. Si fuera por eso, nos hubiésemos ido 3, 4 veces al descenso. Pero lo Pero no. manejaban entre ellos, como dos varoncitos. Tal cual. Acá Pasarela se confundió, creyó que haciéndolo público. Iba a ser beneficioso y con Julio esas cosas no corrían y bueno, pagó. Ni La más misma ni menos. cagada se la manda Cantero, que no se calla la boca, ¿no, Daniel? Sí, el tema, Jorge, que Cantero era conocido en Independiente y Cercanías y Pasarela, lo que Sergio recién comentaba, no solo que tuvo notoriedad en el país, llegó a Europa. Y eso a Grondona no le gustó nada. Eran Sin dos ir más pesos lejos. pesados. Sin ir más lejos, chicos. Pasarela tenía línea directa con más de un futbolista retirado que ejercía como dirigente. Por ejemplo, Platini y Rummenigge. Pero sin ir más lejos, recuerden a Boca cuando asume Macri de presidente, lo que le costó y todas las resignaciones que tuvo que hacer Macri para que de Boca de repente, de a poquito, más allá de la llegada de Bianchi y todo, empezara a ganar y a ganar y a ganar. En los primeros 2 años de gobierno, por querer hacer innovaciones y todo. Le costó y perdió varios torneos, recordémoslo, ¿no? Entonces, Sergio, pasan limpio. Primer campeonato con Macri en Boca, quinto. Luego, mitad de tabla para abajo. El técnico al cual le había firmado 2 años de contrato no terminó el primero. En el 97, décimo en un campeonato, segundo en el otro. Y cuando parecía que ahí sí venía, Beira se tiene que ir luego de un partido que en Caballito Ferro le gana 4-1. Dirige interinamente García Cambón. Y en el sexto campeonato, con Macri presidente de Boca, puede dar una vuelta olímpica. Por eso digo, tuvo que ceder a varias pretensiones que tenía e ideas por las cuales después se benefició y vaya, si benefició, sin ir más lejos, Daniel Lalín, creyendo que iba a tratar de mejorar, sin apetencias de AFA, pero sí de cambiar cosas en el fútbol. En una discusión habían quedado todos los presidentes en que iban a reclamar un aumento en la cuota de fútbol a 36 y todo. Cuando hacen la reunión, el único
que no sé si dio el paso al frente, si no dieron todo el paso atrás y quedó solo reclamando, fue Daniel Lanín. Y eso nos costó. Vaya si nos costó. Hay mucha historia de cobardía en el fútbol, Sergio. De directivos que se comprometían a ir al frente y después arrugaban. Ha pasado varias veces. Daniel, ¿cuándo fue lo de la historia de la Liga Profesional? En los 80, ¿no? Sí, y más cercano aún, Jorge. Cuando en un momento determinado el vicepresidente de Boca quiso armar la Liga Profesional. Nucleando a los cinco grandes del fútbol argentino, ¿en qué quedó? La desbarató Grondona. Grondona era un fenómeno. Le apretó los huevos con una morsa a alguno de ellos y ya está, listo. Andaba Juan en esa historia también, Sergio. Sí, estaba también, estaba tal cual, tal cual. Por eso digo, no. A ver, muchacho, no es de ahora de Tapia, Tobillino, viene de tiempo. El poder se ejerce de esa manera, por lo menos desde hace mucho tiempo, o desde el tiempo que yo tengo injerencia en conocer y tener contacto con gente del fútbol, se maneja de esa manera, con lo cual no me extraña para nada lo que a veces ocurre, o lo que está ocurriendo, ¿no? Con lo cual a veces hay que ser precavido, saber cuándo hablar, cuándo no hablar, cuándo negociar, cuándo cerrar la boca. Creo que es así. Un dato que no es menor. La AFA se funda en 1893. De ahí en más, cada vez que había un cambio de gobierno, por elección, por ida anticipada, por golpe de Estado, una de las primeras medidas que se tomaban, ¿cuál era? Intervenir la AFA. En el siglo XX era un clásico, y más de una vez como interventor Valentín Suárez. Grondona asume en abril de 1979. ¿Quién lo saca? En julio del 2014. La Parca lo saca, Daniel. No hay un caso en la historia del fútbol argentino que un presidente de AFA se haya mantenido tanto tiempo. Rossi, repasemos, de abril del 79 a julio del 2014 la cantidad de presidentes que hubo en el país. Algunos hasta con segundo mandato y nadie lo pudo sacar. Rossi, vamos con información de Boca, por favor. Volvió a entrenarse hoy, Jorge, luego lo que fue la victoria ante Racing 4-2 del día domingo por la noche. Chiquito Romero y Javier García se entrenan diferenciado. Lo de Javier García solamente fue una contractura, no pasó a mayores, pero no llegaría el domingo. Lo mismo que Chiquito Romero, un golpe en el talón que ya se descartó que sea una lesión ósea, pero no lo dejaría jugar el domingo ante el subcampeón Estudiantes de esta Supercopa que terminó recién contra River. El arquero sería Leandro Bray, Jorge, el pibe que entró ante Racing, que ya tuvo un debut internacional también un tiempo en Copa Libertadores, si mal no recuerdo, también en la Bombonera. Sería el arquero titular, el arquero de la sub-23 de la selección argentina. Será quien arranque el domingo ante Estudiantes. Renovación de contrato para X Fernández hasta el 2028 con una cláusula de salida de 15 millones de dólares. Y estaría próximo a firmar su renovación también Luis Advíncula hasta el 2027. En cuanto a Independiente, no hay demasiada información, solamente una carta, una nota que mandó Puro Sentimiento Rojo. No sé si Daniel estás al tanto, a través de la ley Montenegro, que se dirige al presidente del club, en orden a una declaración que hizo Daniel Giovane en el programa de Gustavo López, de La Red, el 8 de marzo. Ya estoy leyendo la carta. Ahí el señor Ciudadani afirmó que el club poseía en el exterior 20 millones de dólares en el año 2017. Sin embargo, dichas sumas no aparecen en los estados contables aprobados para los años 17, 18, 19 por la anterior comisión directiva, de la cual el propio Giovane formaba parte como secretario administrativo primero y como secretario de seguridad posteriormente.
En función de lo anterior, le solicito que dentro del plazo de 5 días informe a quien suscribe y a los socios en general sobre la existencia de esas sumas dinerarias y los eventuales registros contables que avalan sus dichos. Asimismo, informe si esa irregularidad ha sido investigada por las autoridades de Contralor internas y si forma parte de la denuncia presentada contra integrantes de la comisión directiva anterior del Juzgado Federal de Quilmes, o si ha sido objeto de alguna otra denuncia en materia administrativa, judicial o extrajudicial. Termina Montenegro diciendo, se deja constancia que la falta de respuesta de la presente motivará la promoción de denuncias pertinentes en todos los organismos de control respectivos, destacando también la omisión incurrida por las autoridades de la institución. A dichos efectos, se concluye, perdón, se constituye el correo electrónico en, a la espera de su respuesta, lo saluda muy atentamente Fernando Montenegro, socio 11.935. Daniel, ¿vos qué tenés de esto? Lo que vos acabas de comentar, Jorge, no tuve la oportunidad de hablar con Fernando Montenegro, pero sí leí el contenido que hoy ha tomado estado público y es un tema que va a generar polémica en Independiente, no me cabe duda. Yo me la mandó Fernando, pero hoy tuve un día que no me siento bien, me quiero ir a acostar y no pude hacer demasiado. Pero bueno, esto de la cuenta, Daniel, yo me acuerdo que hablaban de que había una cuenta en el exterior. Sí. Y me acuerdo también que se decía que todos los equipos grandes tenían una, que no era tan raro. Jorge, mientras esto esté blanqueado y figure en balance, es otro tema. El No, inconveniente no es cuando puede. las cosas no son claras. Es que yo no sé si está figura en el balance, Daniel, ¿eh? A No esto sé si voy. está, no. ¿Te acordás cuando acá tocamos el tema del error de tipeo, por ejemplo? Bueno, no sé cómo termina esta historia, no, a esta altura del partido. Nos vamos a ir ahora a las 23:30. No va a haber trasnoche hoy, chicos, discúlpenme. Pero me duele mucho todo el cuerpo. Se ve que me está liquidando el tema del clima, que es una cosa de locos, de locos. A descansar. El clima está a tono con todos nosotros, Jorge, y con todo nuestro país, así que Sí, qué te claro. extraña, qué te ¿Algo extraña. más, Agustín? ¿Alguna cosita más de San Lorenzo? Ah, perdón, Jorge, que se me había tildado toda la computadora. Lo único que tengo además es que el Inter de Miami estaría interesado en Agustín Yay, que hoy también salió como el séptimo lateral sub-21 más prometedor del mundo. Le O pide sea que la. buscan un lateral, Rossi, es lo que decías vos recién. Ahora dice que Yates, Y sí, si no era se ve que sí o Bura, sí. y si no Wenger. Están buscando un jugador económico, evidentemente, Agustín. Sí, el tema es que San Lorenzo lo tasó en 10 millones de dólares. No es lo que busca el Inter de Miami, me No parece. creo, no creo. Tanto Wenger como Moura están para salir en junio, ¿no? No, están para salir cuando pongan la plata. A ver No, si en no, no, Racing. no, no para quedar libres, digo, Sergio. No, creo que Moura todavía tiene contrato hasta fin de año, pero tampoco es impedimento. Si aparece la tarasca con el presidente nuestro, le ponen algo antes de perderlo en diciembre, lo cual yo lo veo bien, de última que se vaya en junio, ¿eh? Ojo, Da en la ese impresión, Rossi, que aspecto. no quiere poner mucho el Inter de Miami porque no quiere poner el palo verde que le pidió Boca. No, Inter Miami con Boca juega con que juega, queda libre a mitad de año. Pero bueno, está que Guaya le quiere dejar la Boca también. Es inteligente lo que hace el Inter de Miami. Ahora va a jugar a buscar Sergio jugadores jóvenes que le puedan jugar unos cuantos años. Está bien, hay que invertir, ¿no? A ver, ya para viejos tenés a los figurones Messi y Suárez y algún otro más que no me acuerdo ahora, así que me Jordi parece bien. Alba. Busquets. Claro, bueno, alguien tiene que también correr un poco, así que me parece bárbaro. Y ahí te mandé al grupo el muy mal trabajo que se está haciendo en el inferior de Racing, que fueron convocados otros dos chicos a la selección de Paraguay.
Eso para todos los No, gansos que Sergio, hablan, bueno ¿no? el trabajo que hacen en Racing de hace muchos No, no, años. no, ¿Puedes pero decir eso? ¿te acordás? No, discúlpame, hubo gente en el programa que ha criticado duramente el trabajo que se ha hecho en divisiones inferiores. Por el solo hecho de Bueno. ir a pedirle explicaciones a un dirigente, manager en un partido. Pero bueno, así estamos. Bueno, nos vamos. Nos vamos, volvemos mañana a partir de las 22. Yo no sé si voy a estar porque la verdad que estoy reventado y además empiezo a trabajar de otra cosa mañana a la noche que tiene que ver con las elecciones. Así que Rosy, vaya viendo cómo se van a arreglar mañana, porque casi seguro que no estoy, ¿eh? Bueno. Así que nos vamos, volvemos mañana a las 22. Chau, chau Hasta para todos. mañana, chao, chao. Bueno, chao Jorge, hasta mañana.